secada.
Saludos, visitantes de shallowweb.com. Soy Daniel Reyes y en esta ocasión estoy aquí a hacer de los misterios. Ya saben cómo es esto. Es sábado 29 de agosto del año 2020. Y bueno, vine a hacer una vigilancia OVNI, a videograbar platillos voladores, duendes, hadas, todo ese tipo de misterios, a platicar aquí un rato con las personas que llegan al directo y echarme un trago, claro que sí, al desempance. Ahí va a venir el panadero, vamos a ver. Se escucha por allá el panadero con el pan. Y me traje un agua Topo Chico, un agua mineral. ¿Quieren ver un rato el paisaje? A ver si sale algo. Qué rica agua. Pura basura, miro, dice el Víctor. Saludos a todos, como hinchada, ¿cómo andan? Aquí está una punta de un cerro. El cerro de la basura, se llama. Hoy quiero comprarme algo, pero no, hay mucha comida en la casa. Quería comprarme unos tostilocos. OVNI. Ahí te va el OVNI, está arriba, ahí. Ahí se ve. Un avión, un dron, no sé. Y
Ya apareció una luz acá, mira. Saludos, dice. Saludos, Carlos, bienvenido. Aquí en el cerro. Aquí en el cerro los misterios. Ahí se ve una luz en medio. Pero está muy pequeña. Puede ser, no sé. O plata, plateado. Vamos a Central Park. No hay nada, Bueno, voy a aprovechar aquí para platicar con la Comancha. Aquí ando Comancha. Pues nada, está todo bien tranquilo. Aquí en unos árboles más arriba están dos vatos caguameando. Sí, estamos platicando, así como lo que vengo aquí yo a hacer, pero ellos son dos patos de la platicar y a chupar. Bien a gusto, bien tranquilo. Ah, bueno. Y sí, no hay nadie, no hay nada, no hay gente. Ahorita pasó algo, pero parecía que era un avión. Traje un tequilita con agua Toponchico. No tarde va a pasar el panadero, ya ahorita lo escuchamos que sonó allá en otra colonia, pero ya me di cuenta que no es un panadero, no es el mismo. El que se escucha a lo lejos, el otro día lo vi que salió de una calle y es un carro compacto, color marrón, algo así, café, algo, y arriba trae una amarrada un altoparlante, una bocina o algo así, y con ese va poniendo la del panadero con el pan, pero se anda en carro y anda en aquella colonia. Mira, les voy a decir dónde lo vi, más o menos. De hecho, creo que ese es, mira. Lo bloquearon la cuenta Dagoban, dice Dagoban.
Y porque me dijo que no me fue a romper mi maraca, algo así, ¿no? Y que él dice que alguien lo reportó. Y que ya no, es por acá. Mira, así como por ejemplo. Así como esos carrillos que están así en medio ahí. Por ahí pasa, a ver. Mira, ahí pasa, mira, como a esa distancia lo vi. Haz de cuenta que era ese carro que está en medio de la pantalla. Y ahí por ahí va. Ahí por donde va el camión, en esa calle, por ahí pasa. Mira, creo que es ese que va ahí atrás. Por ahí pasa. Es un carro así, color café, rojizo. Y ahí trae el paradero. Oigan, lucida. Es de Sinatas. Pero sí está bien tranquilo. Hasta dan ganas de acostarme aquí a dormir, hija. El viento es frío, así fresco. Todo somnoliento. Ah, es que me acabo de comer 8 patas de mula. Unas. Son almejas negras. Con 500 pesos te la da. Yo fui. Marta. Porque Marta quería tener su. Aquí la traigo, por cierto. La voy a presumir. Ahora ya tengo del Mosco. Creo que traigo mi tarjeta del Mosco, ya tengo del Mosco. De acá atrás, mira. Ahí se ve, mira, dice ahí, mira. Esa es mi foto. Trae una playera roja que traía hace rato. Y aquí está el Costco. Ya voy a comprar mis camarones, ahora falta juntar varo porque. Sí, ahí está caro todo. Y no, pues nada más que puedes poner. Vas y hay un membresía, tú dices que quieres tu membresía. Y ya te van a pedir 500 varos, 500 pesos. Pero que puedes tener a otra persona. Entonces Marta llegó y dijo, no, quiero ya hacerme eso. Y le cobraron 500 pesos y a mí y Marta le dijo, no, pero también a mi esposo. Y ya Marta tiene la suya y yo tengo la mía por el mismo precio, te dan dos. O sea que si te juntas con otra persona y de 250 cada quien. Cada quien trae su tarjeta con foto y tienes acceso ahí a mucha, por ejemplo, ahí venden, tienen un restaurante donde tienes que tener membresía y ahí es muy famoso el chicken bake. el chicken bake es un trozonón así con muchas cosas de pollo. Y pizzas y sodas y varias cosas. Por ejemplo, ayer, luego también hay buenas ofertas, sí vale la pena. Ayer trajimos 2 pollos chicos por 100 pesos y estaban bien buenos. Me los comía, bueno, uno me lo comía asado, otro está igual congelado. Cosas va, no, pues a darle. Sí, los camarones del Costco, sí están caros, no sé cuánto cueste. Había ahí unos camarones, un plato, así como ahí en el exhibidor, tenía así
Mucho, ni pocos, pero costaba 450 pesos. 450 pesos ese platito, no, no era ni un cuartito. No me fijé bien, y era el único que había. Pero sí vi que venden bolsas de la marca del Costco y de camarones congelados. Y esos sí son de los chidos. Pero tienen de todo, ¿no? No, no tiene todo, tienen cosas chidas nada más y caras. Son caras porque son muy buenos. Son buenos, pues. Y uno busco, que está acostumbrado a lo baratito, güey, de 150 el kilo de camarotino, güey. Pues no da. Pero sí, o sea, es un lujo, ¿no? Que. ¡Ay, caray! Es un lujo de un día juntar un varo y decir, me lo voy a gastar en. ¡Ay! Lo que sí que está bien barato es el mezcal. El mezcal 400 conejos. Voy a comprar uno. Y unos camarones. Sí, a huevo, pero primero necesito trabajar mucho para sacar varo. Salud, camarero, con el tamal no he venido. No, no. Creo que lleva el tamal. No ha venido el tamalero. Es temprano. Viene temprano porque hoy es sábado de box. Sábado de box, vamos a estar viendo el box ahí, box Azteca, la casa del boxeo. Saluta. No hay nada, ni aire hay. ¿Qué pasó? Qué raro. Agua de pochico. Y eso que es sábado, ¿verdad? Tienes razón. No, es que el día no está tan caluroso. Ayer tampoco no hizo calor ni hoy. Está bien tranquilo. Ahorita es para estar así echándote algunas copas en tu casa. A descansar. Rato. Hasta los ovnis andan ahorita embriagándose. A un antro guys. Pues no hay nada. Pues les voy a hacer un paneo en el monte para ver si sale algo ahí. Que sea un chupacabritas, algo. Me traje el otro tripié feo. Por eso es que van a ver así como que la imagen está muy fea. Muy movida. Ese se quemó. Está negro porque se quemaron. Hubo un incendio. Hubo un incendio aquí. Se quemaron algunas plantas. Ahí te acaba de pasar sobre de mí un halcón. Andan todos los animales alertados por ese halcón.
Es que el halcón come todo. Llevan todos haciendo bola, mira. Se están juntando todos los pollos. Me gustaría mostrarles, pero se están juntando todos. Están saliendo de diferentes lugares. Mira, hasta las palomas. Ahí vienen. Es un grisón. Ahí se escucha el panadero con el pan. Se escucha por ahí. Ahí está, hoy repartiendo el pan, ya viste, pero es de allá, de esa colonia, güey. Por ahí va a andar, mira, te voy a decir por dónde. Ahí va, ese es, güey, ese es, mira, el panadero, ahí va a salir. La vuelta de rueda del váter. Ahí va, ese es. Ahí va la bocinilla arriba. ¿Ya lo viste? Ahí va. A ver si esta lo vemos más cerca. Es un carrillo, va a vuelta de rueda. Va vendiendo el panadero con el pan. O sea que ya cambió de calle. Ya lo perdí. No, ya lo perdí, se metió entre esas favelas. Ni siquiera hay rastros de gaviotas. No hay nada, loco. Nada, todavía hay sol. Todavía hay sol, es temprano, es sábado. No veo ovnis, llevo rato esto, fijándome. Nada. Hasta los... La cantidad de carros a esta hora, siempre hay mucho tránsito ahí en la calle esa que está ahí en el cerro, y ahora no tanto, está todo muy tranquilo y ya me está dando frío. Ahorita llegando voy a hacer un directo desde la cocina. Unas dos pechugas que, bueno, sí, unas pechugas que hacé en el asador anoche, las voy a recalentar. ¿Qué cosas? Pues no hay nada. Ni vino la comanchada acá, ¿eh? Viene la Comanchá. Yo vine porque... Parece que no, pero sí, sí hace bien salir a relajarse. Sí, aunque sea ver la majestuosidad del paisaje. Estar mucho tiempo encerrado, ¿no?
No es muy bueno. Salir, ver las montañas, se ve bien chido. En el video, pues no tanto. Pero ya cuando estás aquí, les estás viendo en vivo, dices, wow. Y luego cosas volando, güey. Un sueñito en Central Park, no, hombre, bueno. Me voy a despertar, pero desnudo, güey. No, ahí lo que pasa es que hay muchos. Hay muchos, muchos chamacos, güey. Muchos chamacos y está uno ahí sentado y andan ahí corriendo y gritan y lloran. Y todas esas cosas, güey. Y esa vez que fui. Fui más temprano, casi era mediodía, y pues obvio no había nadie, pero entre más tarde se hace, más se llena ahí de gente. Está bien, no hay nada que hacer, ya van a empezar a abrir los cines. Creo que hoy se estrenó en Estados Unidos la película de Billy Ted. Tercera parte. Tercera parte. Saluta. Está entrando uno. Ahorita que dijo, echa tu sueño en Central Park. Aquí no. Aquí salen culebras. Abajo también, pero se ve más como hinchada y más carros pasando. No, esa es otra. No, yo no voy a dormir ahí. Quizás un día que sí. Lo necesito, no quedar dormido. Me voy a amarrar la cámara ahí para que me saluta. Ah. Y luego qué, vamos un rato ahí a Central Park a ver qué sucede. Cerro de los Misterios. Estoy en el Cerro de los Misterios. El misterio de hoy es de que hoy no hay misterios. No hay misterio.
Sí, unos chanequillos. Creo un ovni o algo, algún orbe, algo, carnal. Está bien muerto hoy. Qué raro, qué sada, ciego. Nada más, nada. Ay, qué rico está la tarde, cara. Otro me voy a traer un cartón. Simón, un cartón y lo voy a tender aquí. Me voy a acostar, loco. Sí, a huevo. Y aquí se me quedó dormido. O al menos hago el directo acostadillo acá, en relax. Ya saben, los comanchones, mira, esos fueron los que andaban pisteando ahí conmigo. Bueno, no conmigo, sino aquí cerca donde estoy. Estamos como anchones. Y bueno, esos son. Esos que van ahí bajando. Son los que iban ahí. Los que estaban ahí arriba. Pero ya se van, a ver si ya me quedé solo. En el cerro. Ay, buena carne asada acá. Pero de la carne de la buena, de la del Costco. Ahí tenemos Sam's Club, pero el Sam's es como más Gorris. No tanto, pero sí. Ya quedó un señor allá, mira. Entrando. Está meditando arriba de la piedra. Ay. Ay. Ah, es la policía que va a hacer. Parece que un cartón de cervezas. No, un cartoncito de cervezas que traen. No, un cartón, pero para acostarme. No, un cartón de cervezas aquí. No tendría mucho sentido, la verdad. Es mucho riesgo. Aquí en Tijuana está prohibido andar bebiendo así en la vía pública. O sea, sí puedes beber, ¿no? Pero tienes que, ¿cómo decir? Maliciarla, pues. Ah, cabrón. No ser tan. Ah, no, eso no es. Ay. Repartiendo. Allá va el panadero con el pan, ando ubicando. Entra el panadero con el pan. Ahí está, mira. Ahí está, claro. Ahí va, esa es la camioneta, era. Esa camioneta blanca, esa. Esa camioneta blanca, esa es la buena.
sabías que aquí los güeyes que venden pan, hay un rojo. Oh, vean eso. Ingazo, ya no lo alcancé. Ya como que está comenzando la acción. Comenzando la acción. Este ya está bueno, se me fue uno grande, ¿eh? No lo ubico, güey. No lo ubico. Es, a ver, una barra roja, dice. No, ando lejos. Ahí está, por ahí. Como de por ahí, güey. Mira, ahí ves dónde pasan los carros. Como vuelta de rueda. Mira, creo que es ese negro que se paró ahí. Sí, güey, ese negro que se paró ahí. ¿Quién sabe, güey? Es un carro, es un carro. No lo ubico. ¿Dónde está? H. Sí, son varios que usan esa técnica del panadero con el pan, güey. A ver, aquí no es, es aquí. Por ahí tiene que pasar. Pinche tripié feo, cabrón. ¿No será ese? No se escucha. No, ese caballo es un taxi. Ahí anda entre las calles de esa colonia. El panadero con el pan. Se escucha, pero no lo veo. A ver quién gana más como hinchada de eso. Yo siento que el panadero, ¿eh? La canción ayuda mucho, es la publicidad. Ayuda mucho. El tamalero, pues nomás trae un audio que él grabó donde dice: Pozo, no, y tomoles. Tamoles de monda. Tamales de monda y la chingada. Y cosillas así. El vato me saludó, dice que yo. Me saludó un vato, dice que onda. El que andaba meditando. El que andaba meditando me saludó ahorita. No lo enfoqué, trae su perro. Es un señor grande, me saludó. Pero yo lo saludé. No sé qué pedo. Que pedo, pero yo no quiero repartiendo el pan. La neta, sí me están dando ganas y un tamal, güey. No, tengo hambre, es que no. Apenas me comí un puño de almejas y vine, güey. No lo ubiqué, no lo ubiqué, güey. Es difícil, es que está entre esas casas hay calles y no te creas, es difícil ubicarlo. Pero bueno, vámonos acá a las acciones, vamos a Central Parts. Me da risa porque a veces uno de esos arremangan las motos. Las levantan, las arremangan. Arremangan.
Ah, qué fuerte está. Es el guachincol. El guachincol, puto Nayan. Pues sí me dijo, puta, eructo pura pata de mula, gan puro marisco. ¿Qué es desayuno? Me aviento, ah. Y ahí quedaron más, ahorita llegando me las voy a llegar a comer. Las patas de mula, son almejas negras, le llaman. Son mágicas esas. Tienen harto poder mágico maligno. Del mal. Del mar oscuro, del maligno. El Wenceslao. Se lleva el señor, mira. Ese señor de blanco que hoy con su cachorrillo. Ese ahorita pasó. Ese. Ahorita pasó por aquí. Y me saludó el vato. Ah, cabrón, ¿qué es eso? Escuché un alacátero. Es como que vino a ver quién era. Ya. Ay, chinga. ¿Dónde no lo veo? Estamos aquí en donde vamos a grabar todo lo que... Ah, ya lo vi. No, hombre, güey, pero está... No lo voy a poder grabar. Ahí está, güey. En el centro de tu pantalla. En vivo. A todo color. Ahí va. No tengo punto de referencia, pero ahí va. Ahí está. Cámara detenida. Ahí está brillando y está echando los rayos láser. Los misilazos ahí los está echando. Ah, cabrón, viene para acá. A ver si no me abre fuego, cabrón. No sé, este güey. Ay, güey, creo que sí. ¿Vas a posar para mí, helicóptero? ¿Serás capaz? Yo creo que sí, güey. Viene para acá, cabrón. ¿Qué hago? Sobres, loco. Sobres. Artok, míralo. Posa para mis cámaras, perro. Mándame un saludo también. Esos son los famosos helicópteros negros, no traen insignias. Ah, chingo, ya lo perdí. Ah, no, ahí está, míralo. Ahí está. ¿Lo vieron el helicóptero? Ah, cambio de posición. A ver, helicóptero, ¿no estás? No, ya lo perdí. Lo perdí. Ahí está, míralo. Sí, precisamente hoy que me traje el tripié más gacho. Y echarle la culpa al tripié. Fíjate que hubiera sido no. Y ya lo perdí, ya se fue. ¿Cómo ven? ¿Les gustó? ¿Les gustó? Esos son los famosos helicópteros negros por la Comanche. Dice que no es cierto. No trae insignias, güey. No sé, güey. Es helicóptero. No recuerdo cuál es, güey. Ahorita no recuerdo. Pero era negro, ¿no? Trae insignias, ¿no? Trae nomás una. No, pero no era totalmente negro. Pero yo le alcancé a ver como unas franjas ahí en unos vivos en plata. Y a ver, por aquí. Qué raro. Ya. Vieron a ver qué andaba haciendo los pájaros del mal. Ah, esos son helicópteros gringatos, bro. No hacen otra cosa más que venir a ver. Se meten para acá. Porque no es que se metan para allá. Ah, una doña está vendiendo qué.
Elotes. A ver. A ver, qué está vendiendo, doña, voy a irla a comprar. A ver. Ahí para que no ubiquen aquí. Que lo vean unas comanchas, unas comanchas ahí. ¿Qué estará vendiendo acá? Y hoy que me traje el tripié más feo es cuando salen. ¡Oh, no manches, güey! Estoy viendo uno épico. A ver, interrumpimos la programación para... A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Es un piquito ahí, güey, ahí debe ser. Tamar, aquí no alcanza a salir. Ah, sí, ahí está, en el centro de sus pantallas. Mira, güey, mira, ese sí está perro, güey. Ese es un Cessna, güey, Cessna. Pero anda haciendo acrobacia, güey. Oh, no manches, se aventó y ton, así como embarricada. Pero que estaba vuelto bien perro. No, 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 impresionante. Impresionante, sí. Bueno, ya lo perdimos. Se metió entre las montañas. Pero es que de aquí hay que andar en la virusa viendo todo, a ver qué pasó con la que vendía, que no sabemos. Tamalero con el dama. No es el tamalero con el. Pareciera, ¿verdad? No, hombre, ahí me traje el. Les prometo que voy a lubricar este tripié. Lo voy a lavar, lo voy a tener al puro 100. No, hombre, es que el otro ya. Ayer me enteré de cuánto cuesta el otro tripié que siempre me traigo, el negro. Y ya me dije, no, no, mejor no me lo llevo. Hay mucho humo, ¿eh? Comanchada, ¿qué está pasando, comanchada? Ah, no te pases de lanza, comanchada, miren. A ver, comanchones. Güey, hay un incendio, pero está bien cerca, güey, de mí. Me está echando todo el humo. ¿Qué rollo, güey? ¿Para dónde corro? Ya agarré el pinche. El incendio acá. Y te digo que empezó la acción. Y parecía el día parecía que no, que estaba todo calmo. Mira. Está cerca, güey. Mira, carnita asada aquí, güey, no lo digas. No se les quemó la carne asada. Huele a basura, güey. Pero huele como que a hierba. Se baja que se está incendiando el bosque, güey. Machín de humo, güey. Todo se está llenando de humo aquí. Si está soplando aire, no, hombre, ahorita va a arder machín, Lo bueno que estamos dando cobertura aquí al incendio. ¿Qué onda? ¿Le damos cobertura al incendio o nos piramos? O seguimos acá admirándose arriba, qué bonita iluminación. Está mal. Güey, ese puro humo, güey. Allá nos está saliendo el humo. Un incendio. Te digo que ahora entienden por qué. Ahora entienden por qué es este. Es. No sé, no deben de traer ni cerillos, ni encendedores, ni asadores, nada. Aquí en el cerro, porque aquí con cualquier cosita se hace un incendio. Hasta mi casa, ¿eh? Sí, hombre, está. Se hace el incendio grande y luego para apagarlo. Ahí está, cabrón. Aquí el don ya se va a vivir ahí en la misma favela que yo, porque me había reconocido. Nadie me dice nada, güey, porque pues qué chingado, güey. Todos saben cómo soy y qué hago y todo el rollo, entonces qué chingonas. No, y luego siempre trato de no meterme con la comanchada, güey, ni saludarlos ni nada, porque... Ay, güey, luego tú saludas a una persona, güey, y esa persona anda de mal humor y ya vale madre. Volvió a salir la luz esa que salió la otra vez, ¿se acuerdan? La que cuando vino el polis, mira. Es la segunda vez que lo veo ahí.
recuerdan que es una especie de chiquero. Ahí está, miren. Ahí está, güey, la segunda. ¿Se acuerdan que hace mucho salió ahí? Pues ahí está de nuevo. Hay un chiquero ahí, están los puntos de referencia, brilla. Es plateada. Plata. Es blanca. El portal será un portal. Será un orbe. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No sé. Como tampoco no sé qué es lo que venden allá abajo, mira. Ahí, es la segunda vez también que creo que se pone. Qué feo tripié, truena y cruje y la chica. Voy a dar una buena lubricada con WD-40 para que amarre. Las caguamas, hijo, las de beber y las del mar también. Hace ya muchos años, no muchos, sí, unos 2-3 años antes de conocer a Marta, eché una caguama. Bueno, y muchos huevos de tortuga golfina, todos los que pude comer. Los nidos oscilan entre 80 y 100 huevos. Con decirles que yo los agarraba antes de que tocaran la tierra. Me caía el huevo en la mano y así me lo agarré, lo comí, pero está, no están tan buenos, están calientes, güey. Y te escurre como baba, güey, así alienígena. Sí, es que estaba una tortuga poniendo y yo les cargué. Y ya vi cómo estaba echando los güeyes y yo metí la mano así, me caí. Me cayó un huevo acá y lo saqué y dije, ay, uno recién puesto, ¿no? Y lo abrí, me lo tomé, me lo comí. Estaba bueno, pero estaba caliente, güey. Estaba caliente. A mí me encantaba, me fascinaban los huevos de tortuga. Me fascinan. Y ahorita ya es muy difícil, ya ni para buscarle. Ahorita ni para buscarle tres pies al gato. Yo, esa vez porque andaba en la playa, andaba de canijo ahí, no de canijo, sino pues playa, enramadas, pesca. Luego me era, tenía un compa que era pescador, y luego un compa que tenía un rancho ahí a la orilla de la playa. Pero no a la orilla, pero sí cerca ahí. Muy, muy cerca. Y no, pues ahí me la pasaba, cotorreando. Sí, ya, güey. Y también, llevé, además de comer, me tocó salir de noche con el compa que era pescador y sacar los huevos y ya los llevamos al campamento tortuguero. Y ahí ya los sembraban. Y ahí ya los criaban. O sea que hubo un balance. Tampoco no fue tan. Tampoco no es que hiciera una rapiña. Pero bueno, mi conciencia está balanceada. Tragué muchos huevos de tortuga. Y
también ayudé a la conservación de esa especie. Muchos andaban, agarraban eso y lo vendían y hacían dinero ahí con ese producto. Y eso yo lo veo mal. Lo veo mal que anden comercializando con especies así, protegidas. Pero pues si tú estás en la playa, casi vives ahí de lunes a domingo, ¿no? Trabajas en una enramada, por ahí te la llevas todo el tiempo. Encuentras una tortuga, pues pone huevos, te comes unos huevos y ya. No pasa nada. Se los comes tú, o se los come, no sé, o a otros. Hay otros predadores naturales. Pero pues ya se acabó. Pero ya eso de andar queriendo juntar para vender, no, eso ya. Yo no sé si lo veo, vas a un lugar, ves un animal, te da un venadillo por ahí, tras, lo agarras y te lo comes y lo compartes con tu familia, con tus vecinos, con tus conocidos, ahí les huevo, ¿no? Que se llena el congelador, el refrigerador. Pero pero ya hacerlo por gusto o para andar lucrando, vendiendo ahí, ¿no? Respeto las razones, porque esa gente que se dedica a la cacería, andar haciendo eso, pues debe tener sus razones, ¿verdad? No sé si lo justifiquen o no, pero yo no concuerdo con eso. ¡Saluta! Chalagüe para presidente 2024. A la calidad de los presidentes, la neta que ay, cabrón. Hasta me sacudí. Ya me dio hambre. Mira el Bookie Hunter. Saludos, Bookie Hunter. Bienvenido. ¿Cómo estáis? ¿Ya se fue el Bookie Hunter? Bueno, aquí está. No, hombre, Bookie Hunter, te perdiste hace rato. Era así, güey. Así las patas de mula, cara. Así. Para abrirla, ahí está, por ahí está el video, ¿no, hombre? Pero no te preocupes. Guardé unas para el ratillo para que veas cómo están. Grandes, güey. Me metí el cuchillo y la recargaba el cuerpo para partirlas. Hombre, bien fuertes. Reptilianos, caravaneros, catrachos 2020. No, pues ahorita lo que hay, pues ya está llegando la comanchada aquí, güey. Y ahí les voy a mostrar. Hay harta comanchada aquí en el cerro. Yo voy a empezar a cobrar piso, güey, aquí. A ver, andan en mi cerro. Oye, ¿a poco es tu cerro? ¿A huevo? ¿Quién dice que no? Ahí anda la comanchada, mira. Por acá van bajando otros que vienen de Dagobanear. Ah, miren, un ovni, quieren ver un horni. ¿De dónde está el horni? Ahí. Ahí está el horni, jalago, viene el suburbio. Ahí está. Ahí va el horni, mira, en el centro de tu pantalla va el horni, mira. ¿Ya lo viste? Ahí va el horni volando, míralo. En vivo. Puntos de referencias. El cerro. Estaba movido, pero bueno. Ahí quedó. Alienígenas ancestrales. No, reptiliano no he visto. ¿Ya llegas a tu cantona, Bookie Hunter?
¿O todavía andas ahí? Acabas de llegar. De... ¡Cuenta, cuenta! El Gasteres no habla porque... ya supe por qué el Gasteres, güey, no habla. Ya me dijeron, ya me contaron, pero... No me dijeron, no, güey, no digas nada. No me dijeron nada, pero a mí me gusta luego ser muy chismoso porque... Ya cuando eres muy, muy chismoso, hay que ser chismoso, pero poquito. ¿Ya? Y con gente que no. Pero así con los compas hay que ser muy, muy chismoso porque si no, ya luego la comanchada, ya luego te pierde la confianza, güey. Ya no te quiere platicar sus historias. Pero luego todo dice, no, ese güey cuenta todo. Pero sí, ahí ya me dijeron por qué el Buki es muy serio. Y ya vi su video de la... No lo vi bien. Soy honesto, no lo vi bien. Lo vi, lo compartí todo ese pedo, el video de los... Pero a ratito me voy a sentar con mi vieja. Es más, ¿sabes qué? Boom, vamos a hacerlo. Vamos a hacer, ¿saben qué? Vamos a... Ahorita que yo baje. Y fíjate las ventajas, ¿no? Del Facebook Live. Me encanta. Vamos a hacer una videoreacción, Marta y yo en el cuarto, viendo el video de pa' chuparse los dedos del ¿cómo se llama? De los pambazos, güey. Es que Marta no sabe ni yo, güey. Ella creo que sí los vio, no sé qué pedo, incluso hasta las comió, no, porque ella fue a México, ella seguido va a México. Bueno, iba porque ya ahorita ya no es tan fácil viajar. Pero no, que los papás, de chingada, que sí, que no. Pero nunca supe yo, o sea, que era papá, pero no. Y hace rato vi que salió el video de la esposa de Luis Hunter empezando. Dije, no, es que esas madres. Mira, mucha, mucha comanchada. Se los paso al costo el dato. Yo he visto videos en YouTube donde hacen las recetas. Pero te lo editan, el video bien editado, güey. Y esa madre pasa así bien rápido. Y esos son los ingredientes. Pum. Es mañana y te los dicen, güey. Nos aparece una lista ahí para que le pongas pausa y los leas. O sea, bien así, güey. Y no, hay que los pones a hervir. Ya después de que pasa tanto tiempo, ya les haces ese proceso. Espérate, cabrón. Pero el tiempo. Hay platillos que no nomás el tiempo, güey, influye, sino otros factores como la altitud, la humedad, temperaturas, instrumentos donde estás cociendo, todo eso influye, güey. Entonces, cuando te dices, déjalo 15 minutos, ya lo retiras del fuego cuando esté, y ya te sigue, taca, 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 y ahí se pierde, güey, ya no, güey, no. Dices, ah, pero cómo, y ya el resultado va a ser parecido al de la receta, pero cuando ya ves un video, como el este de para chuparse los dedos, que no está ni largo ni corto, está justo ideal para que te sientes a verlo y estar viendo, güey, cómo va el asunto, porque y estar también con el ojo, porque eso es los videos, güey. Es una ventana. El cuadro este que ven aquí así, es una ventana, güey. Tú nomás estás viendo y oyendo, güey. Y estás analizando todos los detalles. Ya, mira, cuando se ponga rojito. Entonces ya tú sacas tus conclusiones. Por eso me gusta ver los videos aquí de para chuparse los dedos, porque... Y luego el vato tiene pues buena iluminación, perris. Qué reflectores, ni qué nada, güey. Iluminación natural, mystic. Su jardín ahí. Bien a toda más. Güey, luego buena cámara, buen video. Pues ahí está. A rato lo voy a ver, güey. Voy a transmitir aquí un directo en Facebook Live. Así se va a ver Marta. Va a estar yo, va a estar la televisión y lo vamos a ver.
Y vamos a ver pues la video reacción. Y pues vamos a desmenuzar esa receta, porque la neta no. Yo no la sé, güey. La neta, ¿para qué te he hecho mentira? Yo no la sé, nunca he hecho pambazos. He escuchado. He escuchado. Y Marta tampoco lo sabe hacer. Entonces vamos aprendiéndole. Para después hacer a John, claro. Con harto queso, chingada. Creo que lleva queso, ¿no? Parece que vi queso. No importa, aunque me dé chorro. No, tengo un queso especial que no me da chorro. Y ahora que ya soy miembro del Casca, voy a comprar uno bueno, cabrón. Ah, sí, no les he enseñado. La déjame presumir, güey. Tengo que presumir. Mira, aquí está, mira. Mira, aquí está. Es el Mosquera. Ya voy a ir a comprar. ¡Arr! Está bien. No. Lo único que, bueno, que vi ahí es el de. Mire, acá estoy yo, miren. Acá estoy yo, miren, ese soy yo, miren. Esa es la foto, soy yo. Brusco. Ahí dice, mira. Ahí dice Daniel, dice. Daniel dice. Ya voy a poder ir a comprar mis cositas, a darme mis gustos, mi buen mezcal. El de 400 conejos ahí, ¿no? 300 conejos, está barato. ¡Eh! No te pases de lanza, güey. Creo que este momento se llegó, maestro. El momento tan anhelado del ovni. Ahí está, güey. ¿Dónde está? Dámelo, dámelo, dámelo. No te pases de lanza. Ahí está, güey. Lo están viendo. 1, 2, 3. No, no se va a ver. Hijo de eso. No, güey. No se vio. No se vio. Me recargo en la pared. Pero qué impresionante, güey. Esa. Yo aquí sí la veo el puntito. Nomás, échale ganas, pero aquí no se ve nada. No, no se alcanza. Era una esfera, pareciera como un globo. No lo sé. Bueno, se me peló, voló la paloma, se me fue. Ah, chingada madre. Sí, entonces vamos a. Ah, cabrón, miren, otro. Vamos a ver qué es esto. Se abrió un portal, güey. No, se abrió un portal. Palmas, palmas. Ahí está. En medio de sus pantallas. En medio de sus pantallas está el puntillo que échenle. Presten atención. Brille. Pudiera ser el reflejo del sol en una ventana. Así como ese que está allá, mira. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, luego lo busco. Ya se están cerrando los portales, ahora sí. Cabros, ahorita vamos a ir al. Ahorita vamos a ir. Ya está oscureciendo, ¿no? Bien rápido. Nuestro siguiente programa. Vamos a ver el video del Booking Hunter. No, vamos a ir a comer a la cocina. A continuación, no te pierdas comiendo en la cocinata. Saluta. Caray, ¿sabes qué? ¿Quieren ver algo bien raro? Ahí les va. Yo quiero saber qué es lo que venden ahí, en ese puesto.
Ya nos vamos como luchada. Hoy. 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 Se escucharon unos cuetazos, ¿eh? Pues vámonos, Comanchá. Quiero ir a la cocina a comer algo. Carne asada no creo que haya. A menos que hiciera una hamburguesa Boogie Hustlers y saque mis pechugas y las recaliente allá afuera. ¿Quieren carne asada, Comanchada? Si se juntan tres cabros, me dicen, sí, queremos. Queremos carne asada. ¿Quieren carne asada? Se divierten en la carne. Estoy viendo los resultados de los videos en YouTube, y se están cerrándolos por pues sí, güey, la neta, sí. No deja todo eso, güey, como que. No sé, güey. Se siente una. No una vibra así pesada, güey, fea, charra. Pero se siente así como. Como solo, güey, como que. Se abrieron los pinches portales y en vez de que salieran chingaderas de ahí, como que las que andaban aquí se abrieron y se fueron, güey. Así se siente, güey, solo. Allá un pinche pájaro gritó. ¿Sí? Los carros esos que van pasando y con un silencio así aturdidor, como sórdido. Está raro. ¿Sabes cómo se siente? Mira, tú has ido a un antro. Sí, no, un antro, pues está un chingo de gente, punch. Yeah, baile, baile, todo el rollo. Pero hace cuenta que al siguiente día vas y no hay nadie, güey, está solo. Y se siente así hasta. Ah, pues esa sensación así se siente. Es una sensación de. Como que falta, como que queda un vacío ahí. Acostumbrar aquí a ver los fuegos, los incendios, todo eso. Y hoy no hay nada. Sí hubo ovnis, hubo helicópteros. Logré videograbar un helicóptero negro. De los famosos helicópteros negros. Yo después les voy a platicar una experiencia acerca de esos helicópteros negros. Una vez vi uno de cerca, créanme, no me quedaron ganas de ya, mejor a cambiar de tema. Pero sí, luego se los voy a contar, es verídica. Voy a ver si hago unos dibujos para recrear lo que sucedió, ¿no? Para que tengan una visión más. Pues no vino ni el panadero con el pan, ni la de los tamales, no vino ni él. ¿Cómo ven? ¿Qué hora es? Ni la Comanchada, güey. Son las 7, ah, es que es sábado. El sábado son las 7, la Comanchada, ya se ocultó el sol. Se siente por los fantasmas, el cerro, ándale. Ándale, exacto. Como que dices, ah, chido. Siempre hay incendios, panaderos, lo que es, aviones, todo. Pero llegas ahora y. No, pero creo que hubo otro día, ¿no? Creo que fue antier o hace 4 días que vine y no había ni aire. Ahorita sí corre un airecito así, poquito, pero frío, o sea, sí. Yo porque aquí traigo como que calentarle. Pero sí, tengo frío, O sea, de ese calibre. Ah, pues ya hace rato que llegué, pues estaba tan fresco aquí que ya me estaba yo jeteando. Y ahorita, sigo vigilando ovnis, nada. Ya el sol ya se metió. Humos por ahí.
una pareja de esposos con su perro, bueno, su padre e hijo con su perro caminando por aquí, no lo voy a enfocar, porque madre e hija caminando por allá, están subiendo al cerrillo, en las calles está igual el rollo, güey. Parejas así de que hermanas, hermanos, amigos, amigas, se van así como desguanzados, desguanzados, que pongo esa palabra, que es desguanzados, así como desganados, güey, así que entre huevo y flojera, semiagobiados, saluta. Pero sí viene la Comanchá. Era Comanchá. Vamos a hacer una toma para allá. Y lo que voy a hacer es pues no sé, güey, me están dando ganas de prender el asador, ¿eh? Uno, porque pero no tengo ni virongas, güey. Puro pisto, tengo puro tequila y brandy. Virongas no tengo. Voy y compro ahorita, en breve. No sé qué hora cierran la tienda. La verdad es que mi vironga, no tengo muchas ganas de vironga. Si sí lo puedo hacer con el pisto. Ah, en el Oxxo también deben de vender. No sé qué hora cierra el ruquillo hediondo de ahí. No, bueno, ese vato es bien despreciable, güey. Todo, aquí a cualquier comanchá que bajas y le digas, oye, oyes, el dueño del Oxxo aquí del gueto, te van a decir de lo peor, carnal. Trinche viejo, la chingada. O a su pinfloy, la chingada, güey, güey. Todo les cae mal, güey. Nada, otra vez fui, mejor. Mira, y yo una vez fui, güey, pero ya sabiendo, ya la comanchá me había puesto al tanto de que ese era un. Ya yo lo vi desde lejos, güey, dije, sí, perris. Bueno, sin confrontar. Acuérdate que el mejor guerrero no es el que gana un combate, la batalla o una guerra. El mejor guerrero es aquel que logra evitarla antes que se inicie. A huevo. Así es que yo, teniendo esa filosofía, fui ahí y dije, en cuanto me hagas algo, me traes a acabar. En cuanto llegué, me vio el vato, gan.
Y no, pásale, cabrón, mira ahí. Y luego, luego dije, no, va a ser hipo. No, lo sentí así real, güey. Dije, mira. Ah, que la chingada. A los demás, güey, sí, sí los pone. Sí vi que es. Sí me di cuenta de que es calabaza con los demás. Sí, sí me di cuenta y cómo los trata, güey. Pero conmigo no, me trata como. Y dije esa vez, bueno, pues a lo mejor, pues no sé, me confundí el vato. Volví a ir y el vato, no, pásale por acá, mira. Y, ah, chino. Y ya luego, seguido que iba, el vato bien atento, güey. De hecho, hasta se echaba unos chascarrillos conmigo cuando estaba cobrando, güey. Sonreía acá, como que chusqueando conmigo. Y yo, ah, no, Simón, yo dando avión, güey. Pero diciendo, güey, este güey no, no sé por qué. No sé por qué dicen que acá, güey. Que ya luego lo vi ahí con su esposa, güey. Y ya vi que el vato tiene una relación con su esposa así como yo con Marta. Y entonces entendí por qué aquí la Comanchada hablan así de él, güey. Pues sí. Quieren. Ah, pinche Comanchada. Pero bueno. Entonces el vato me trata bien y luego ya dejé de ir ahí al Otso porque pues no. ¿Saben cuál es el Otso? Ahí les va, miren ahí, porque la Comanchada luego me dice, ¡eh, pinche, qué estás hablando, cabrón! Mira, esto es Central Park, bajo a Central Park, dale camino tantito, mira. Todo está allá, está allá, está allá. Y, ah, cabrón, porque aquí no sale el Otso. El Trotso. ¿En serio no sale el trozo? ¿No será eso? Las palmas. Qué raro. Ah, no, sí, ahí está, era, güey. En el centro de sus pantallas, ahí está. ¡Oxxo! Ahí, a medio de su pantalla está ahí. ¡Oxxo! El anuncio del Oxxo. Búsquenle bien. A ver, ¿dónde está Wally? A ver, güey, buscando a Wally. Encuentra a Wally. No, ahorita no se ve bien, ya es de noche, miren. Miren, ahorita lo dije. Mira, mira. Persecución, no, Persuit, mira. Solo, bien, pénsalo. Mira, güey, viene enfierrado, güey, el pinche poli, a la verga. No, no te pases, güey, el vato le está metiendo pata, poli, no mames. Mira la velocidad de los demás autos, güey, esto es una lira. Poli, ¿qué traes, Poli? No te pases de lanza, güey. ¿Qué te gusta? Le pisó el Poli, ¿ah? ¿Eh? Él lo iba. Y ni. Acá ni sé qué habrá pasado, güey. Ahí ya le frenó. Ahí ya le frenó. Pero ¿viste cómo le pisó al vato? Y aún así, mira, va rebasando, güey. Van chinga. Sobres, 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 Poli. Lléguele. Tendido, tendido. Ha de ser un choque, algo así, güey. Una emergencia. No, pues está cabrona, ay, qué cosas. Ah, mira, y se va a dar la vuelta. Ahí va por el. Se va a ir por el Boulevard 2000. Mira qué chingón. Tiene que salir por acá el güey, si no me equivoco. Por ahí va a salir ahorita. Era la huevo, ahí va. Ahí va el güey, chingue. Güey, le di toda la vuelta a esta. Sí que debe tener emergencia, ¿eh? Sí que debe tener una emergencia grave. Míralo, quién sabe qué ha pasado. En el Boulevard 2000 tiene fama de que hay mucho accidente automovilístico. Pero bueno, ahí está. Esas son las acciones. Creo que dejan de vender vironga a las 6. Sí, no te pases. Sí, güey. Sí, güey, ¿qué horas son, güey? No, ya son las 7, güey. Esta madre ya bailó, Berta. Para comer. Si voy al Oxxo, me compro un seisito de Tecate. Llego a la casa. Ya es tarde, ya. Entonces yo ahorita ya debería estar. Son las 7. A las 8 tengo que estar en la casa, loco, ¿eh? Son las 7:20. Tengo casi media hora, más de media hora para estar aquí. Aunque, ¿sabes qué? Tengo también la posibilidad y el poder para mandar todo por un tubo.
Sí, güey. Oye, qué clarito se ve. Ya está bien oscuro, ¿eh? Está bien oscuro, güey, en serio. Es que este teléfono trae inteligencia artificial y modo, no night vision. Modo nocturno. Sí, güey, hay mucha diferencia entre el modo nocturno y night vision. No le chiflen que es cantada. Bueno, la verdad es que no. Mira, yo iría ahorita por las virongas. De volada me voy allá a la casa. Me subo al carro. Y voy por esas cosas, ¿no? Por la vironga. Pero. No. Tengo ahí tequilita, güey. Yo creo que con unos shot. Yo, güey, que está mal bien. La neta no quiero, güey, cerveza, aunque me escucho muy, muy gay ahí. Ay, no, yo cerveza no, fucho. No. Como que ando asqueado, güey. Por las almejas, no sé, ya mañana sí voy. Y ahorita puedo ir, me bajo a la casa. Subo al carro rápido, voy al Oxxo acá arriba. Y compro un cartón ahí de cervezas, listo. Esa era carne asada, pero no siento que sea. ¿Quién sabe? Esto puede suceder. Uno nunca sabe. Carnita asada, yo creo que sí se va a armar, loco. Poquita, pero se va a armar. Estuve revisando los números de los videos de. ¡Ay, güey! No te pases. No va a salir esa madre. Saluda mejor. Es un avión, está lejos, pero bueno. Qué real. Los trailers, sí, ellos. Carnita asada. Pues puede ser que haga carnita asada, güey, pero se tiene que juntar la comanchada, porque, mira, te lo voy a poner así. ¡Ah, güey, no mames! Y vean eso, güey, vean eso. Hijo de, no le puedo hacer el zoom, güey, zoom. ¿Están viendo eso, güey? ¡Y desapareció! Pero sí se alcanzó a grabar, lo puedo asegurar. Cuando le estaba metiendo el zoom, ahí está. Ahí está, ¿dónde está? Ahí está. Es una madre amarilla. Ahí está amarillo. Ah, son las luces de un carro, güey. Ya me había espantado yo, míralo. Sí, son luces amarillas. Pero amarillas, güey. Hielo, güey. Así como un amarillo de la carrita sonriente. No, hombre, ya me había espantado. Yo dije, ay, agarramos uno. Pero bueno, aquí he estado yo para grabar todo, Yo todo transmito, aunque la batería ya de este dispositivo ya está por 34%. No importa. ¿Quieren carne asada entonces? Yo creo que sí, porque la comanchada, te digo, lo que le estaba diciendo, los directos que hago de la carne asada me les dan bastante a like y me le dan buenas vistas, güey. Y comentarios me le ponen pues cosas positivas, güey. Sabes que me voy a ir hasta donde se acaba el celular. De que ahí me le ponen, no, dice que qué raro es ver a un hombre cocinando. Pues sí, pues ni modo, ya que. Pues ya está oscuro, Aquí a partir de este momento ya estoy bajo mi propio riesgo, lo güey. Mira, güey, nomás ese vato. Rápido y furioso. Ahora tú, rápido y furioso. No, caló el motor. Caló el motor.
Mira, aquí se ve bien clarito como si fuera de día, pero en realidad ya está bien oscuro. Ahí se pueden ver las luces, mira. Ahí se ven que ya están encendiendo las luces, mira. No, ni las luces se ven. A ver, vamos a Central Parts. Mira, güey, Central Parts se ve clarito, güey, clarito. Y aquí está bien oscuro ya. No, está bueno. Esta cámara está buena. Trae para en la tarde noche. Sí, está muy bien esta camarata. Se ajusta sola, trae inteligencia artificial. Creo que todas, ¿no? Las últimas, las de generaciones recientes, traen esa madre. Ay, güey, sentí que me testerearon, loco. Me testerearon, güey. Me testerearon, güey. Estaba yo aquí, me testeré. Y era esta rama, güey. Que por cierto, ese cuento también lo voy a grabar en un video. Lo voy a leer primero bien. Me lo sabía de memoria, pero. De un vato, güey, que iba. Que te iba. Estaba en un cerro también. Se trataba de un cerro. Y que el vato había agarrado todo el. Y iba para abajo y le habían dicho que no volteara para atrás. Fuera lo que fuera. No voltees para atrás. El vato ya llevaba todo, güey. Lo mero bueno de la chingada. Iba en el cerro. Y escuchaba voces, güey. Sentía cosas. Testereos. Así como ahorita. Y lo testerean y el vato volteó, güey, hacia atrás. Y se convirtió en roca, güey. Algo así. Se convirtió en roca. Qué cosa sea, esa la voy a leer bien y se las voy a explicar bien porque más o menos por ahí va, bueno, no sé si así va el rollo, pero eso más o menos lo que recuerdo, a lo mejor no, esperen próximamente una sesión ahí en los cuentos de Central Park. Historias y leyendas de Central Park. No te la pierdas aquí en la serie de El Cerro de los Misterios. Güey, vamos a echarnos un traguillo, ¿no? Series exclusivas. Series exclusivas de Netflix y Facebook Live. Estoy en Netflix. Brusco, saluta. Hay luna llena. Ay, güey, vámonos. No mames, con razón se sentía así. Ahorita les voy a enseñar la luna. Me acabé mi agua Topo Chico. Carnita asada. Pero esto voy a tirar el agua, ¿no? Ay. Vamos a tirar el agua primero, ¿o qué? Les recuerdo que hoy me traje un tripié el viejo, el. Tenemos un problema. Se rompió. No creo que se haya roto. Creo que tenemos un problema, Y grande. Disculpen las molestias. Se cayó el dispositivo. Ya no tengo que usar este. El problema es que. Ahorita les voy a ir diciendo, pero antes tengo mi cartera, mi bebida, el tripié, el móvil.
sacaron los tiempos, luego voy a orinar. Después de tomarte un agua Topo Chico, estoy bien triste y agüitado, loco. Voy a tener que juntar una feria. A ver. Ay, huele chido. Ahí está el Orni, el Orni. Dice, seres exclusivos solo por Chalehuet, dice, sí. Series, series exclusivas. Aquí en Facebook Live. Series exclusivas en Facebook Live. Ahí está la Lunata. Si ven que tengo la cara de león es porque estoy drenando líquido de mi cuerpo. Aquí atrás hay un matorral, miren. Ahí atrás está la luna, mirenla. Ay, bueno. Sí, miren, 2 litros de agua, agua mineral, Topo Chico. Ay, no, hombre, qué a gusto. Y corre un aire frío, qué raro. Estamos en pleno calorazo. Pero bueno, frío es frío y hay que aguantarse. Ahorita les voy a llevar a enseñar unas piedras que están a la mitad. Yo digo que son piedras que los alienígenas de las noches vienen, porque aquí llegan alienígenas aquí. Aquí bajan sus naves. Más que no se ven. Esta ya quedó. Ahí está, ya quedó. Disculpen, tuve fallas ahí con el tripié y ese rollo. Ahí está, me les voy a hacer un zoom. Mira, qué bonita. Ogni, déjate grabar. Estás haciendo muchas cosas feas, Ogni. No seas brusco. ¿En serio? Güey, pues ahí está, güey. Ahí está sucia la cámara. Ataca. Que se me cayó todo el dispositivo ahorita. Se me cayó en la tierra y pura falla. Vámonos pues, Comanchado. Ya voy, vámonos. Hubo fallas ahí, se dañó, miren. No les puedo mostrar. Se dañó mi tripié. Y eso que me traje el más charro. Pero igual aquí los leo, aquí los voy viendo. Así que me caigo, güey. Ya debería estar yo acá presentando el box azteca, la casa del boxeo. Ay, güey. Le cambio para ir viendo la acción, güey, como voy bajando el cerro. No hay mucho que verle. A ver si encuentro un reptiliano. Ya no fui por la. Voy a ver si paso por la piedra del Colis. Miren, así se ve, miren. Ya están las luces y ya está el atardecer, ya el sol se metió desde hace mucho. Ahí están las luces. Vámonos, güey, porque si no aquí llega ahí la Comanchada malandra. Me eché todo el agua. Mineral. Reptiliano. Aquí hay mucha caquita de conejo. Mucha caquita de conejo. ¡Ah!
pura carne asada ahorita. Ya todo, ah, es que es sábado, loco, sábado de carne asada, todos andan haciendo carne asada. Por eso huele así. Quiero carne asada. Yo creo que sí puedo hacer una carne asada, güey. Sí, ya, güey. O sea, que inga sonar el bots. Aunque por otra parte, si lo transmitimos, por favor. Vamos a usar mi carne asada. Pinche voz ya ni sirve. No más puedo decir un pinche. ¿Cómo se llama este hediondo? Que nadie lo quiere. ¿Cómo se llama el cabrón? Bueno. Ay, verde la panza. Creo que el pisto me peló, cara, peló la panza. Perfume de gardenia. Aquí tú. Huele a pura carne asada, créanme, güey. No sé si es una o son varias, pero luego aquí la comanchada de este gueto acostumbra a realizar carnes asadas los sábados. Todos van a tener su carne asada y yo también, creo, no sé. Ahorita voy a ir a verlo con Marta. Miren esta roja, trae una cara alienígena, loco. Esta roja trae una cara alienígena. Mira, ¿me la llevo? ¿Qué pedo? Esta roca tiene una cara alienígena, güera. ¡Tururú! Pero es evidencia, loco. Aquí hay mucha evidencia alienígena, nada más que la comanchada no se pone en las pilas. A ver qué. No se ve muy bien. Sí, güey, la puta carne. O sea, eso me está antojando. Yo ando ahorita, me acompañan al Oxxo, güey. Me acompañan al Oxxo. A comprar virongas para mi carne. Deja, pues, le digo, güey. A ver si se logra, güey, el asunto. ¿Sabes qué? Le voy a meter velocidad, güey. ¿Sabes qué? Voy a cortar. Ahorita me van a ver aquí en Facebook Live. Otra vez en vivo y en directo. Si es que se arma. Voy a irme a comprar unas virongas. Creo que aquí tengo dinero en la bolsa. Ahorita voy a revistar bien. Y voy a rascarle allá en los cambiecillos que luego dejo uno ahí. No sé dónde acá. Es que huele un chingo, güey, a carne asada acá. Ay, sí, una carne asada. Yo quiero también una carne asada, güey. Ahí tengo unas pechugas que ya, más con que las recaliente, luego la veo. Tan, hoy, pues, ahorita los veo. Hoy en el pinche chale carro. En el chale móvil, güey. Saludos, pues, ahorita nos vemos.